Título: Jack y los frijoles mágicos. Autor: Andy Blackburn. Género: cuento de fantasía. Pequeña descripción: los graciosos frijoles y un niño. Jack fue al supermercado con su mamá. Se sentó en el carrito y leía Jack y los frijoles mágicos. Era su libro favorito, porque el niño del cuento también se llamaba Jack. La abuela y el abuelo venían a quedarse, así que mamá compró mucha comida. «Creo que haré sopa de frijoles esta noche», dijo ella. Mamá llevó las compras a la casa. Jack llevaba los frijoles. «Oh, no. Olvidamos comprar las fresas», dijo mamá. «Y ahora las tiendas están cerradas. ¡Qué pena!» Jack escuchó un ruido extraño. Venía de los frijoles. Más tarde, mamá estaba muy ocupada, preparando la cena. «No sé qué voy a hacer sin las fresas», dijo ella. «Sé lo que podemos hacer», dijo Jack. Atravesó corriendo la cocina y salió al jardín. «Jack, ¿a dónde vas?», gritó su mamá. «¿Pasa algo, querida?», preguntó el papá. «Primero, me olvidé de comprar las fresas para el budín. Y ahora, no puedo encontrar los frijoles para la sopa», dijo la mamá. Entonces, Jack entró desde el jardín. Sostenía el paquete de frijoles vacío. «No te preocupes, mamá», dijo. «Todo va a estar bien». La mamá de Jack estaba muy enfadada. «¿Qué quieres decir, Jack?», dijo ella. «¿Y qué has hecho con mis frijoles?». «Eran frijoles mágicos, como los de mi libro. Así que salí y los planté», dijo Jack. «Vengan rápido. Vean y miren esto en el jardín», gritó el papá de Jack. Fuera de la ventana habían 5 plantas enormes. Eran tan altas como la casa de Jack. En cada planta crecía un tipo diferente de fruta. Habían moras, frambuesas, arándanos y muchas fresas deliciosas y jugosas. La última planta estaba cubierta de frijoles, como los que Jack había plantado. «¿Quién te dijo que plantaras los frijoles, Jack?», preguntó su mamá. «Los frijoles lo hicieron», dijo Jack. «Eso es una tontería, hijo. Los frijoles no puede hablar», dijo el papá de Jack. «Oh, sí que pueden», respondió Jack. «Es por eso que mi libro se llama Jack y los frijoles que hablan».